Les agradezco a todos muchísimo la presencia. Sé que es importante para todos ustedes la temática, es una temática difícil de encarar, de alguna manera silenciada, porque las dificultades para tener soluciones absolutas son también multifacéticas y multiinstitucionales. Diría que cuando hablamos de la cuenca del río Santa Lucía, estamos hablando del agua. Estamos hablando de un recurso finito que nos pertenece a todos, los uruguayos como derecho, y que se están tomando una cantidad de medidas legislativas, etcétera, que hace que de alguna manera los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, tomen una función y un rol muy preponderante para unir esfuerzos, porque ya las comarcas separadas no existen. Nos integró la producción, nos integró la tecnología, nos integró la realidad, nos integró la economía, nos integra la posibilidad de vivir y sobrevivir, de generar y de alguna manera multiplicar o evitar que los puestos de trabajo genuinos de los uruguayos no desaparezcan. Se está transformando muchísimo la matriz productiva. Tenemos, bueno, podemos decir que somos un país hoy sojero, que somos un país forestal, que somos un país que todavía vive, y ojalá por mucho tiempo, de los productos básicos. Pero todo eso tiene, y no de este gobierno, ustedes lo saben muy bien, acá la representación que hay es multipartidaria, también los ediles y representantes y alcaldes son de todos los partidos. Está la gente, que agradezco muchísimo, de la PNUD, que son los coordinadores de Naciones Unidas en el Uruguay para toda esta área del agua y de los recursos naturales, de tal manera que creo que tiene gran importancia. Estamos aguardando la presencia de Carlos Colachi, que es el secretario directamente nombrado por el Poder Ejecutivo, que creo que no es un nombramiento común y vulgar, ni arbitrario, ni de casualidad. Creo que el nombramiento de esta Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático obedece a la transversalización que debe existir entre las autoridades ministeriales, tanto del Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria, Ministerio de Vivienda, de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con los actores locales, que son los que toman las decisiones e instrumentan las políticas concretas en el lugar. Entonces, bienvenido esta mirada integradora que se ha trazado el gobierno. Y bienvenido a todos ustedes. En el día de hoy tenemos al intendente José Luis Valero, que dentro de 2 horas más o menos va a ser el presidente. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si le dan los votos. Es más, esta reunión se armó para ver si convencíamos de que los votos de Florida y Canelones estuvieran. Vamos a ver, ¿no? Depende de las posiciones. Bienvenido, Valero, intendente de San José. El querido amigo Carlos Enciso, intendente de Florida, viajero como pocos, buscador de... Pero viajero productivo. No, eso iba a decir, para oportunidades para su... No de turismo parlamentario. O sea... Ah, para los parlamentarios, pues. Trajo hasta el director de Hacienda, así que no sé si usted pensaba que yo iba a preguntar algo sobre sus viajes o algo. No, no pensaba, ¿eh? Por lo general, los gastos corren por el invitado. O sea, Palestina pagó, China pagó, Italia pagó. Bienvenido, Pájaro, o Carlos, a mí me gusta decir Carlos. Pájaro nomás. Bienvenido, el ingeniero Colachi. Hice su presentación recién de la importancia de la Secretaría, la importancia de transversalizar las políticas, de conectar los ministerios con las intendencias, con los gobiernos locales. Y me queda para el final, ¿por qué será? Yamandú Orsi, intendente de Canelones, muy preocupado por la unión, digamos, o la,
trazar políticas en el área metropolitana. Ya en el último encuentro que estuvimos con Martínez, estaban todos ustedes, estuvieron ahí, ¿no? Hasta Maldonado quería yo poner en área metropolitana. O sea, yo quiero el país entero que funcione como tal. Vamos a ver, bienvenido, Yamandú. Carlos, bien cortito, así vamos dando una vueltita bien cortita, 5 minutos cada uno ahora. ¿Cuál es la situación real de la cuenca de Santa Lucía? Sí. Hola. Bueno, muchas gracias. Sí. Sabes que te voy a dar una tregua porque recién llegaste. Respirá, toma agüita y vamos a este informe. Vamos a este informe que preparamos para mostrarle la fortaleza, las bellezas, la importancia ecológica que tiene de lo que estamos hablando, la cuenca de Santa Lucía. Y después vamos a hablar de los problemas. Y después vamos a hablar de posibles soluciones. La incorporación de humedales del Santa Lucía al Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene una relevancia muy importante e implica el reconocimiento a nivel nacional de que se trata de una de las áreas que tiene valores que justifican su incorporación en un sistema de escala nacional. Tienen un valor muy destacado desde el punto de vista de la biodiversidad que en ellos se desarrolla, o sea, especies vegetales, animales que viven en este ecosistema, que es uno de los humedales salinos más importantes de nuestra costa, de la zona costera del Uruguay. El humedal del Bajo Santa Lucía constituye un ecosistema compartido por los departamentos de San José, Canelones y Montevideo, que abarca un total de más de 20.000 hectáreas, de las cuales 2.500 están en la capital. La zona conserva el día de hoy buena parte de sus atributos naturales y tiene valores destacados desde el punto de vista de su biodiversidad, de la regulación hídrica, paisajísticos, de oportunidades para la investigación científica, la recreación y el turismo. La variedad de su riqueza es lo que le impone un valor agregado a los humedales, en donde la naturaleza, el turismo aventura y el gusto por disfrutar de lugares naturales se entrelazan. Los humedales dan soporte a una actividad agropecuaria intensiva, granjas y lechería. Además, existen familias que viven de oficios tradicionales como carreros, areneros, junqueros y pescadores artesanales. Por eso, resulta prioritario tomar medidas para conservarlos y preservarlos del desarrollo urbano y crecimiento poblacional. En el cuidado y gestión de la zona coordinan sus esfuerzos diversos actores, como los ministerios, gobiernos municipales, entes autónomos, organismos paraestatales, centros de estudio e investigación y organizaciones sociales. Bien, la situación del río Santa Lucía me preguntaba, ¿verdad? Sí, sí, porque hay muchas reuniones, muchos diagnósticos. Cuando uno lee un diagnóstico, es más preciso de todo, es más científico de todo, dice contaminación difusa. Y ese concepto que puede ser, como lo veníamos hablando hace un rato, que puede ser realmente adecuado, nos habla también de algo, de un análisis bastante difuso, sí. Porque hay tanto impactando sobre la cuenca, tanto, que es, me parece que hay que tomar decisiones más que seguir reuniéndonos. Sí, por las palabras que tú decís justamente sirven para enfocar el problema desde su génesis y si lo miramos con algunas décadas para atrás. No solo en el río Santa Lucía, sino en todo nuestro territorio nacional, y era una mirada, digamos, que era muy predominante en el mundo, ¿verdad? Donde, digamos, la presión que había, la presión antrópica, la presión que ejerce el ser humano sobre el territorio, bueno, no demandaba tantas preocupaciones, a tal punto que después las gestiones
se hacían independientemente por sectores. Lo de la parte agropecuaria pensaba de que tenía el recurso hídrico para riego o incluso digamos lo que podía ser el vertimiento de sus efluentes en forma infinita, no iba a haber problemas. Quien tenía que abastecerse de agua entendía que con el agua que tenía, aún en periodos de sequía, por la población, por la demanda, era infinita y no iba a haber problemas. La industria, bueno, vertía al río porque ese río o el mar o el lago tenían recursos infinitos, de capacidad infinita de tratamiento y naturalización de los efluentes. Y eso, con la situación actual, esto fue paulatino, la presión sobre el territorio determinó de que ese paradigma hace tiempo que no existe. Esto es una situación que se da fundamentalmente por algo, digamos, que bueno, el aumento de la producción, el aumento de la economía, el aumento de la actividad agropecuaria, fundamentalmente, pero también de otros aspectos, el aumento propio de la población también, en lo que son las necesidades de abastecimiento de agua, muestran de que ese recurso natural para los fines que lo queríamos no es infinito. Y el síntoma ha sido, en el caso particular del curso del río Santa Lucía, un aumento importante, por encima de los límites permitidos por las recomendaciones de la normativa incluso nacional, de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno y fósforo. Estos nutrientes que llegan por distintas vías, y es cierto que el porcentaje mayor llega por lo que se llama contaminación difusa, pero llamemos un aporte de nutrientes en forma difusa, fundamentalmente por lo que puede ser la actividad de plantaciones, o incluso los tambos, por más que los tambos tienen una forma mixta de cálculo de contaminación difusa y puntual también, generó estos índices de fósforo y nitrógeno que ¿qué provocan? ¿Provocan que si yo me baño en el río voy a enfermarme? No. ¿Provocan de que no se puede navegar por ese río o no se puede vivir a sus orillas? No. Pero provocan un riesgo que, sumado a la situación del cambio climático, que es el otro componente que hay que tener en cuenta, y más que nada cuando hablamos de cambio climático quiero hacer hincapié en lo que es la variabilidad, el aumento de la variabilidad climática, es decir, que los efectos extremos se dan con más intensidad y mayor frecuencia, y entonces aumenta las posibilidades de que tengamos, por ejemplo, una sequía con altas temperaturas. Y ahí se forma el combo que no queremos. Se forma un riesgo alto de que se produzcan proliferaciones algales. O sea, los nutrientes alimentan a esas algas, las temperaturas altas y cuando hay sequía hay cursos lentos, aumentan las temperaturas, aumenta la turbidez del agua y se da, la turbidez del agua juega en dos sentidos, y se da entonces la posibilidad de estas floraciones algales. Y esas floraciones algales traen como consecuencia, bueno, pueden traer otras, porque digamos hay algas que son tóxicas, pueden llegar a tener problemas ante el beberaje del ganado, no es la situación frecuente para un curso de agua, eso sería más para un sistema lacunar. Se da entonces que esas algas dificultan el tratamiento en aguas corrientes, en el caso de que estamos hablando, para potabilizar el agua. Hay que utilizar procedimientos muy caros, muy onerosos, basados en carbón activado, y bueno, e incluso existe riesgo, por ejemplo el suceso del 2013, donde, bueno, o por la cantidad de algas que viene, o por los procedimientos de contingencia que se aplicaron, llegó a la población un agua con gusto y olor, que obviamente, digamos, generó a raíz de eso una nueva generación, una nueva etapa en el tratamiento del río Santa Lucía. El Tanat Viejo de Vinos Finos H. Stagnari es un orgullo para Uruguay. En este año, 6 nuevas medallas de oro en Canadá, Hungría, Eslovenia, La Borgoña y 2 en París. Y además en Hungría, certificado de honor como el mejor vino del Uruguay. Tanat Viejo de Vinos Finos H. Stagnari. Más de 50 medallas de oro. El Tanat, más premiado del mundo. Y
estas situaciones que hoy se presentan a nivel nacional y a nivel mundial, donde la presión del hombre sobre el territorio genera la necesidad de tener una visión de economía sustentable, es decir, este medio que tenemos, en el cual vivimos, tenemos que cuidarlo y lograr ese equilibrio entre la producción y el cuidado del medio ambiente, o sea, lo que es el desarrollo y la economía sustentable, que hoy es el paradigma que nos guía, es lo que también determina la razón de ser de una secretaría como la que se creó y empezó a funcionar el año pasado. Porque una Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático, cuya razón fundamental es coordinar las actividades, las políticas en estos temas, que, por lo que decía al principio, más que nunca son transversales. Más que nunca la acción de cada sector importa sobre la del otro. Y entonces los planes de acción tienen que tener una visión transversal y una coordinación correspondiente. ¿Cómo estás, San José? Bien. No sé si tenés el micrófono. No, San José, en el tema de la cuenca viene trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Con Canelones y Montevideo, siempre desde hace un tiempo a esta parte venimos coordinando esfuerzos, dejando nuestra chacra y mirando las cosas que no son comunes como departamento y que tienen muchas veces la acción o la reacción que se toma desde el gobierno departamental, si no es la correcta, puede afectar a muchos más. Y en esa línea, creo yo que lo veíamos ahí en el video muy completo, la verdad que te felicito. Digo, ahí hay distintas acciones que hacen a lo que nos marcan lo que debemos hacer, que no quiere decir que estemos haciendo todo lo que debemos hacer. ¿Cuál es el debe de San José? La toma de conciencia, hoy el tema de la cuenca de Santa Lucía, el tema del medio ambiente, el tema del cambio climático, todo el tiempo estamos hablando, yo coincido con eso. Pero necesitamos más, ponernos todas las pilas, el sistema político en general, y decir claramente, es una preocupación, bueno, accionemos para esto. ¿Qué sucede? ¿Qué se requiere para accionar? Recursos. Y yo no veo, sinceramente, voluntad política de que diga, ¿recursos para qué? Para mitigar la problemática del sector productivo que está afectando la cuenca de Santa Lucía. No es pedirle al productor, hay que ayudarlo, como política de Estado. Ese es un ejemplo. Turismo responsable, aprovechemos las bondades de la costa para transformar así la sustentabilidad en el turismo. Sigamos apostando a las cosas que estaban marcadas allí, a los humedales, Santa Lucía, esa participación de la sociedad que es muy importante. En este aspecto, más allá de las decisiones que se deben tomar a nivel del sistema político, también tiene que estar comprometida la sociedad civil porque tiene mucho que ver con lo que ellos también realizan con respecto a lo que puedan llegar a afectar. Hay un sinnúmero de aquí podemos hablar todo el tiempo del tema de Santa Lucía, pero creo yo, la parte técnica lo ha manejado muy bien Colache, digo, la preocupación de los nutrientes, la preocupación que está afectando hoy con mayor... También hay una realidad, estamos haciendo desde un tiempo a esta parte controles permanentes, ¿no? Del agua, nosotros lo estamos haciendo, creo que son 6 controles mensuales, unos agua adentro. Estamos también instrumentando algunos compromisos que ya hemos asumido que tienen que ver con el control en la propia cuenca, cómo lo debemos hacer, si a través de guardabosques, si a través... Nosotros hicimos un planteo concreto en Florida como para que el Ministerio de Defensa se integre al control porque entendemos que es una tarea que perfectamente la puede encarar el Ministerio de Defensa porque tiene los elementos, no solamente el equipamiento, sino el personal humano para poder hacer un control real y no lo he comentado con mis colegas, pero el Ministro de Defensa estaría de acuerdo en incorporarse también y me parece una buena cosa que tengamos un solo organismo que controle y no todo de forma individual en base a que podemos, que no podemos, si tenemos dinero, si no tenemos, no. Y qué mejor que el Ministerio de Defensa, que nos defiende la soberanía, bueno, que nos defienda y que nos realice un control estricto de lo que es nada más y nada menos que la cuenca de Santa Lucía. Yo tengo la impresión de que en la ecuación producción y salud humana hay un déficit, pero lo digo desde el periodismo, desde mi rol de comunicadora. Es decir, la presión constante de más producción, de más elementos para
para que la producción, por ejemplo, sojera, lechera, etcétera, de los departamentos promuevan trabajo y llenen los números de la economía total del país, ¿verdad? Porque estamos hablando de eso. No sé si en esa ecuación la salud humana está contemplada. Pero ahí hay un fuerte componente de lo que es la producción que está sobre la cuenca, en su gran mayoría, estamos hablando de la cuenca lechera, por supuesto, agrícola, la soja a niveles muy, muy bajos, digo, sobre la cuenca, ¿verdad? Después forestación también 4%, niveles bajos, pero el del tema de la lechería no es un tema de hoy y no es un tema que debe seguir creciendo, porque es un alimento y es una producción que no solamente tiene un componente exportador muy importante para el país, sino también tiene allí un rol social la lechería que no lo tiene otros productos. Para eso hay medidas concretas del Ministerio de Agricultura. Y ahí es donde yo voy, Raquel, porque yo creo que ahí es donde deberíamos tomar decisiones todo el sistema político y decir, bueno, que no vamos a cambiar la matriz productiva de ese lugar. A mí no se me ocurre ni que San José ni que Florida dejen de producir leche, no se me ocurre. Pero digo, si queremos que se siga produciendo leche y fortaleciendo eso como tal, debemos, creo yo, fijar una política de Estado que también acompañe el financiamiento necesario para que la producción no afecte el medio ambiente, no afecte en este caso la cuenca. La financiación de los efluentes por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca todavía no se ha visto los resultados. No, porque allí hay una franja que va hasta 300 vacas ordeñas, ¿verdad? Ahí tenemos gradualmente, creo que son 5.000, 10.000, hasta 15.000 dólares o 16.000 dólares. Después de más de 500 se le obliga al productor. Pero hay un debe, que no sé si lo hemos charlado, pero que va entre 300 y 500 vacas que no están ni de un lado ni del otro. Y que hay que regular alguna cosita en ese aspecto, como habrá que regular otras. Hay mucha tarea por delante. Yo creo que hay un paso muy importante que hemos dado que tiene que ver con la aprobación el primer decreto que aprobó que las áreas protegidas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Fue un trabajo que hicieron nuestros técnicos mucho tiempo. Y sabes que por eso digo que a veces falta conciencia y que nos comprometamos a que realmente hay voluntad política en el tema del medio ambiente. Estuvo el trabajo hecho encima de la mesa de ustedes en el periodo pasado y no había voluntad política. Por suerte, el primer decreto del doctor Cabrera en este caso fue la firma de la declaración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Yo creo que ahí está. No debemos de postergar cosas que son indispensables. Tenemos que trabajar duro y poner a trabajar a todos los equipos, que hay mucha gente buena que conoce, que tiene la voluntad de darnos una mano, y que no es una mano para nosotros, sino para las nuevas generaciones. Me hice un poco la voluntad. Las intendencias, por sí, ¿pueden tomar en esta demanda que hace Falero de que el sistema político se organice integralmente como un solo país, con un ordenamiento, con financiación, etcétera? ¿Pueden desde las áreas de ustedes hacer cambios, instrumentarlos? ¿Qué están haciendo? Primero, bueno, saludo por la invitación, el agradecimiento y parte del auditorio que también tiene mucho que ver, desde las juntas departamentales, presidentes de los departamentos, hasta el equipo de gobierno, los técnicos, alcaldes. Yo veo aquí dos alcaldes, tres por lo menos, que tienen el Santa Lucía por el medio de sus localidades, ¿no? Fray Marco, Casupá, Aguas Corrientes, y seguramente se me escapa alguno, independientemente. Y hay más, pero y Santa Lucía, refresquemos, empieza en La Valleja, o sea que es más que una cuenca, es todo un ecosistema diverso, largo, complejo, cuyo epicentro a veces se centra en el área metropolitana, pero atraviesa La Valleja, Florida, agarra afluentes, o mejor dicho, ramificaciones hacia Flores, hacia Durazno, también evidentemente San José y Canelones y Montevideo. Y es un recurso que en algún aspecto es estratégico. Es estratégico en nuestro país,
y en el mundo, porque este programa, hay muchas guerras, pero hay gente con sed, y acá por lo menos por ahora tenemos agua. Tu ciclo universitario es esencial para tu presente y futuro. Elegí bien. Vení a la Universidad de la Empresa para recorrer juntos la ruta de tu formación. UDE. Comprometidos con tu carrera. Informes www.ude.edu.uy. Por debajo de los 30 metros estamos confiados en el agua envasada, que también de eso me tienen que hablar, porque capaz que la información que corre no, y que yo estoy haciéndome eco, tal vez no es la correcta. O sea que el tema del agua es un tema global y estratégico, y dentro de ello, obviamente, Santa Lucía tiene un rol clave. Primero, porque en algún aspecto tiene, digamos, lo que en algún sentido hoy, a nivel de una futura represa de Casupá, creo que se va a buscar como alternativa, tiene la posibilidad de generar el reservorio de Paso Severino, con lo que implica la planta de aguas corrientes, y en algún sentido es un sistema que tiene alguna fragilidad evidente, como se ha demostrado, y algunas luces amarillas, que es lo que nos preocupa como población, como gobernantes. Independientemente de acciones puntuales y de responsabilidades también departamentales que no las eludimos, pero que comparto con José Luis, es un tema, por un lado, de darle algún impulso aún mayor en la agenda pública, en la agenda parlamentaria, en la agenda de los grandes temas del país, que a veces se diluyen a la casuística de alguna medida o a algún efecto puntual que puede ser parcial, como la contaminación de alguna fábrica o como la deforestación de los montes nativos, pero que en algún sentido hay un complejo de encarar esto con soluciones, pero también en lo social, porque no es solamente tomando medidas a veces desde un escritorio, sino viendo la realidad local. Y es por eso que en el caso nuestro hemos generado algunas firmas de convenios con la Universidad de Berlín para el estudio de la biodiversidad y el uso del suelo, con un componente obviamente instalando puntos de monitoreo en el seguimiento en Casupá, Sarandí Grande y Paso Severino, y evaluando en un futuro estos parámetros. La cooperación interinstitucional también, evidentemente, con organismos estatales. Allí hay un programa de creación de un proyecto de compras verdes con OPP. Hemos generado también un plan de sequía en cuanto a la contingencia de adaptar el impacto, como bien decía Colache, de lo que puede ser evidentemente todo el problema del cambio climático y cómo podemos ayudar a que los productores en nuestro departamento tengan agua a través de tajamares, y para eso el ganado, que es base de sustentación de nuestra economía nacional, no solamente departamental. Hemos generado zonas estratégicas con el centro, con el CECOED, con el Centro de Coordinación de Emergencia, para que no pase lo que a veces hay cuando hay sequía, que hay que salir allí prácticamente improvisando y corriendo con, a veces agua insuficiente para la producción, y en este caso generar embalses y lagos que estén avalados técnicamente, pero que en coordinación con los productores tengan una previsibilidad en este tipo de contingencias. Y un plan de educación ambiental, ¿no? Con niños, jóvenes, charlas voluntarias. Hemos generado, a través del ingeniero Raúl Nin, charlas muy interesantes de flora nativa, a la protección natural y a los manejos ambientales. Hay mucho para hacer. El agua es un recurso estratégico. El Santa Lucía es parte también de reserva clave para
para el país, y creo que en ese sentido es una responsabilidad de todos, pero obviamente en la agenda nacional tiene que tener la incidencia mayor de la que hoy tiene. Yamandú, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho Canelones? ¿Cómo ve este tema? Este sí es un tema de alta política, de la alta política. Acá, yo no me olvido cuando en un diario de la capital apareció una foto de un montón de vacas muertas y se decía que la contaminación, y después se descubrió que no era por la sequía que se había muerto, que era otra cosa. Entonces, se puede ir por ese camino de entrar a buscar las culpas. ¿Quién tiene la culpa? Los tamberos tienen la culpa, podemos entrar en eso. O decir, la culpa la tuvo el gobierno tal o cual. La erosión en Canelones es terrible cuando uno mira los, yo nunca había visto, aprendí ahora con este plan de manejo del suelo, es de décadas. Y por suerte, la producción en Canelones, algo sin prioridad, ha crecido. De verdad. La producción agrícola, industrial, eso es bienvenida. El tema es que todo crecimiento económico de ese tipo trae alguna repercusión o pega, impacta en el ambiente, y sí. Toda acción humana impacta en el ambiente. Una fábrica que se instala, que la aplaudimos todos, y te va a impactar en el ambiente. El tema es cómo hacemos para, de una vez por todas, como Estado y como sociedad, entender que tenemos que mitigar lo más posible esos impactos. Entonces, primera cosa, y lo quería decir, esto es de la alta política, lo trabajamos así con los colegas, la primera vez que lo conversamos, nos pusimos todos de acuerdo. Ahí invitamos a Adriana, y se nos escapaba lo que quiere, que Flores también integra. Entonces, no estamos inventando nada. Las primeras civilizaciones se articularon en torno a cuencas. El Nilo, el Éufrates, el Tigris, yo lo que aprendí yo. Entonces, quiere decir que la humanidad se concentra en torno a algunas cosas. En otras zonas será por las alturas, la población del llano, del valle, de la montaña. Acá en el caso nuestro, es muy claro. Entonces, hemos intentado hacer cosas y algunas no han salido bien y otras consideramos que son insuficientes, evidentemente. Monitoreo, obviamente, tenemos que ver qué situación tenemos en cada momento. Nosotros, el departamento de Canelones vuelca la mitad de su territorio, vuelca al Río de la Plata, la otra mitad vuelca, escurre los cursos de agua de Santa Lucía. 50 y 50. Entonces, por ejemplo, para tener una idea, los dos Solís y el Pando, y después Carrasco, vuelcan, que eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, el Santa Lucía, el Tala, el Vejiga, el Colorado, el Canelón, los dos Canelón. Ahora, hacemos cosas, podemos enumerarlas. La más llamativa, la que capaz que más trascendió, fue cuando nosotros denunciamos algunas situaciones que había. Confieso que si no hubiese sido por el apoyo del Ministerio de Defensa, no hubiésemos logrado esto. ¿Cosa concreta? El anterior ministro, el Iñato, era un tipo que estaba jugado con esto, de verdad, era una obsesión. Y los vuelos que precisamos los tuvimos siempre y los seguimos teniendo, y eso lo hemos hablado también, el actual ministro también. Y después los propios vecinos, hoy ya son los vecinos los que nos avisan. Entonces, eso es una, el monitoreo, ver qué pasa. Después los otros tomar medidas, y nosotros, por ejemplo, no teníamos guardaparque, no estaba. Y capaz que teníamos uno, dos, ahora ya compramos más. Siempre va a ser insuficiente, porque recuerdo una vez que hicimos un vuelo, bajamos y cuando se empezó a revisar la filmación, se encontró una máquina que estaba haciendo trago, pero lo viste en la filmación. Cuando va la gente nuestra a ver por tierra, no lograron dar con el lugar. Entonces incluso no hemos hablado hasta de drones, pero no estamos tampoco descubriendo... El famoso mosquito, ¿no? A ver, los mosquitos, el mosquito, esa máquina que fumiga, que aplica, bien hecho, está bien. Ahora, nosotros registramos fotos de mosquitos cruzando el río. ¿Cruzando? Cruzando el río Santa Lucía, con los tarros arriba. Entonces, ese tipo de cosas. Nosotros podemos disponer un montón de normas y está bien, y avanzamos como estaba a partir de 2013, todos nos pusimos de acuerdo, y todo el lío. Ahora, los controles, donde de repente vamos a tener, y por eso es la necesidad de ayudarnos entre nosotros. Creo que se está tomando conciencia de esto, la población lo está haciendo. Ya digo, hoy tenemos mucho menos situaciones dramáticas de esas de macanas grandes hechas por gente que de repente ni sabe, Las multas hoy ya no son las noticias de todos los días, porque además el control ciudadano empezó a funcionar. La gente ya nos dice, los mismos productores te dicen, acá hay uno.
Entonces, por otro lado, entramos a ver por qué es importante el saneamiento en algunas localidades, fundamentalmente en Fray Marco, que empezó el trabajo de la OCE, San Ramón, el caso nuestro, Cañadores, esto siempre lo decimos, el volumen o la cantidad de conexión a red de alcantarillado de saneamiento es más bajo del país, que no quiere decir que sea el único saneamiento posible, eso es una discusión que tenemos. Entonces, a lo que voy, termino, estamos tomando medidas y algunas que son de carácter normativo, como mandar a la Junta algunas cautelares. Lo que sí es claro acá, y ahí va para, me hago cargo, es que nosotros como gobierno departamental somos la policía territorial. Y cuando nos han planteado ordenar el territorio, no hemos remado, no hemos trabajado en eso. Octubre es el mes de nuestro 17º aniversario y lo festejamos con un 25% de descuento en colecciones seleccionadas. ¡Sí! 25% de descuento en colecciones de sol, de receta y de contacto. Una oportunidad única que te espera en las 7 sucursales de Óptica Estela Ginchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. ¡Te esperamos! Yo me pregunto cuál es el, si es muy difícil el relacionamiento entre el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dado que las principales producciones vienen de ahí, la industria tal vez en segundo lugar, y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque se me ocurre que ahí está la clave, porque cuando ustedes hablan de alta política, hablan de toma de decisiones que tienen que venir desde arriba. Y yo hoy me pregunto, ya fue votada la reforma de la ley de riego, pero me pregunto siempre desde la comunicadora, ¿no? Y ciudadana. La ley de riego, modificación de la ley de riego. Yo no soy productora, pero si me asocio con alguien que tenga los recursos, yo puedo represar agua y vender agua a los productores. Yo pregunto, ¿eso no es mercantilizar más todavía un bien que ya lo tenemos en situación de danger, de peligro, con, yo no diría con naranja, yo diría ya en rojo? Perdón por meter siempre el dedo en el ventilador. Diga. ¿Yo? Sí, sí, tenés ganas de hablar. No. Nadie que quiera. Mirá como todos miramos a Carlitos. ¿Y algún legislador por acá? Sí, no, pero legisladores de todos los partidos, ojo. Solamente el Senado, todavía no. Senado. Algún. Pero desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la visión es que sale así el diputado. ¿Ustedes no les preocupa eso? En Senado salió. ¿O les parece interesantísimo? No sé. A ver, Carlos. Nos saca un poco de tema. Sí, pero es que yo no puedo ver solo la cuenca. Sí, ese es un tema de carácter nacional. Y que el 90% nuestras corrientes hídricas están contaminadas. Nosotros tomamos la cuenca del río Santa Lucía porque vemos un interés, una integración en área metropolitana y vemos desde la Secretaría que hay una intención de transversalizar, como dije yo en la presentación cuando tú no habías llegado y tú lo reiteraste. Ahora, si tenemos que transversalizar es que están funcionando. En esta ecuación, salud, presión económica o presión productiva, alguna de las dos me parece que está fallando, o que tiende a fallar. Estoy equivocada, tienen todo el derecho de hablar. Yo no pongo para eso. La ley de la modificación, es una ley que modifica la ley vigente de riego, efectivamente conduce, pretende claridad de que puedan existir iniciativas de inversores que represen y suministren el servicio, den el servicio de riego, ¿verdad? A los productores de la zona. Esto, digamos, por supuesto, que hay muchísimos antecedentes en el mundo, con respecto a lo que es el mercantilizar o si esta ley puede tener algún ribete inconstitucional con respecto a lo que fue la reforma del 2004, es un tema que obviamente, digamos, quienes la elaboraron el proyecto de ley y hoy quienes lo votaron en el Senado, que fue por unanimidad, es un tema que lo han analizado y es un tema vinculado a lo que es vender un servicio por el
del agua. Hoy tenemos una cantidad de ejemplos de actividades privadas que están alrededor de servicios vinculados con el agua. Hay barométricas privadas que operan en los distintos departamentos y que ofrecen servicios de saneamiento. Nadie se le ocurre pensar que son inconstitucionales. Pero ¿quién controla eso? Bueno, porque con el proyecto, se pasa, se instala y después interviene la DINAMA, a mí eso como ciudadana común no me llama, no me convence. Ahí está. Controla es el último, después que el uso y la instalación ya está hecha, eso a mí ya no me convence. Lo que pasa es que el agua nuestra se va al mar, a no pensar que acá estamos capturando el agua se va. El tema, digamos, los productores saben muy bien la necesidad del agua en la producción. El año pasado, que fue un año, llevamos un año, digamos, con alto índice pluviométrico, el rendimiento que hubo en los cultivos de secano se duplicó, sin mejorar, digamos, condiciones de riego, lo cual muestra la relación de la producción con la necesidad del agua. Pero otra vez volvemos al concepto de desarrollo sustentable. ¿Es razonable represar nuestros cursos de agua troche y moche con el tema de dar riego? Sin entrar, digamos, por supuesto, en la discusión formal, sino en la discusión ambiental que hay atrás, que creo que Raquel lo que está planteando de fondo. Bueno, efectivamente sí, es un tema delicado y que hay que atender. Ahí hay conceptos que están incorporados en la ley, pero que tienen que estar muy bien previstos en la reglamentación, y ya estamos trabajando con todos estos ministerios en la reglamentación de la ley, pensando que la ley tenga aprobación final. En definiciones sobre lo que son caudales ecológicos, sobre lo que son condiciones, hay un instrumento que se ha usado poco en Uruguay y que desde la Secretaría lo estamos implementando, que se llama evaluaciones ambientales estratégicas. La evaluación ambiental estratégica no solo define, como comúnmente conocemos, a ver qué pasa cuando se coloca una determinada industria, ¿verdad? O cuando viene una papelera que quiere instalarse en Uruguay y hay que hacer un estudio ambiental y hay que, en definitiva, otorgarle o no una autorización ambiental. Que eso, básicamente, es un trámite que se conoce. Pero, ¿qué pasa cuando un proyecto interviene sobre estrategias, en este caso una cuenca? Una cuenca, ¿a quién le dejamos represar? El primero que llega, y el segundo también le vamos a dejar una represa, y el tercero, y ese fenómeno en cadena, ¿cómo puede jugar? Eso es lo que determina un estudio previo de evaluación ambiental estratégica, que determina cuál es la capacidad que tiene y en qué condiciones esa cuenca puede tener agua represada. Para esto hay procedimientos, hay garantías, hay ejemplos internacionales, por supuesto que hay que hacerlo bien. Pero bueno, yo quería, no sé, si sigo con la palabra, quería seguir hablando de Santa Lucía. Por supuesto, digamos que este tema no es ajeno a Santa Lucía. A ver. En el tema este de la represa, yo quiero aclarar, se ha estudiado mucho la necesidad de utilizar el riego y como a su vez también la posibilidad, porque no es improvisado. Hay estudios concretos donde ya determinan las zonas donde esto no afectaría el resto de ninguna cuenca. Sin embargo, sí permitiría mitigar la problemática de inundación, por ejemplo, controlando y represando en lugares adecuados y manteniendo allí el agua, que puede ser la doble función, sector productivo, riego, y no recibir de la forma que ha recibido muchas veces con estos volúmenes de agua que se están dando con el cambio climático, controlado. Esos estudios están. Digo, a mí lo que más me preocupa es lo que decía Raquel, que no transformemos algo que debemos de hacer como país, que es represar adecuadamente los lugares que los estudios nos marcan. Por eso yo hablo de financiamiento. Hacer lo que utilizamos de decisión política, de apostar, invertir, como hicieron en otras épocas cuando se hicieron represas. ¿Por qué un privado? ¿No lo deberá hacer el Estado? Como tal, todos, y no estoy hablando de que un gobierno nacional, porque hoy es un partido, no. Digo, ¿qué queremos que suceda en el país? No es difícil saber. Los datos están, sabemos hasta dónde podemos represar, no es represar por todos lados, hay estudios concretos, dónde se puede, dónde no se puede. Esos son temas que me parece que no son menores. A mí me preocupa también, por ejemplo, la extracción de arena, por ejemplo, en la zona de Ciudad del Plata. Estamos hablando que estamos trayendo arena sobre el río, y no solamente eso, en un centro poblado como Ciudad del Plata que no tiene saneamiento, ¿qué sucede? Muy fácilmente, agua
la contaminación hacia la salinera y de ahí al río, esas son cosas que no la puede resolver un gobierno departamental, no la puede resolver la ciudadanía, no la tiene que resolver el país como política de Estado. Y agregaría entonces, el Ministerio de Salud Pública. Sí, a todo, bueno, una política de Estado, digamos en serio, queremos o no queremos, porque si no seguimos con diagnóstico, lo bueno que tiene esto, y yo coincido con Yamandú, es que hay trabajo, hay mucho trabajo. Yo creo que nos falta esa decisión, que a veces, muchas veces el sistema político nos falta que madure estos temas y que diga, esto no es un tema del partido, ni de un gobierno, ni de otro. Esto es un problema de todos. Miremos para las generaciones futuras. Si nos ponemos un poquito a mirar, ¿quién iba a pensar que en otras épocas se pudieran hacer las represas que se hicieron y que hoy nos permiten generar energía? Y fueron políticas de Estado y cosas, y bueno, se hicieron y ahí están. Yo creo que hay que apuntar a eso. Me parece que nos falta un poquito de humildad y que todos sepamos de que esto, más allá de la responsabilidad que tenemos cada uno, y yo coincido con Yamandú, nosotros tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad la asumimos, pero también somos realistas. No podemos solo en esto. Es imposible. Entonces, en esa línea de trabajo, yo estoy dispuesto a hacer el máximo esfuerzo y articular políticamente para que esto no sea como consecuencia, no debería estar el privado. Que pueda participar, sí, pero en forma accesoria. Quien debe realmente estar en esto es el Estado.